traslada directamente a la quinta región. Para poder vivir todo lo que es el aniversario de fiestas. ¡Wow! ¡Hola! 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 ¿Cómo lo han pasado? Esto se prendió. ¡Muéstralo! 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 Oye, y aquí me encuentro con Miss Cookie. ¿Cómo están? Muy feliz, 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 ¿tú eres? Bien, también aquí celebrando ya un nuevo aniversario de Fiesta Guau. Invitar a toda la gente que venga acá a Fiesta Guau, la quinta región. Y estamos muy contentos de hoy día recibir a toda la gente que vino. Está llenísimo. Y también muy contenta de que ustedes estén acá junto a nosotros. Oye, sí, como tú dices, están todas las pistas llenas. La gente sigue llegando. Me tocó subir 5 pisos. Llegué aquí arriba para cagar. Ahogado, ahogado. Te creo. ¿Dónde está la barra? Amiga, la barra está al lado, así que ahora vamos a pasar juntas para allá. Eso me gustó. Así es. Así se recibe a la gente acá en Fiesta Guau. Oye, pero te quiero preguntar. Ya estamos celebrando un nuevo aniversario, pero te quiero preguntar a ti personalmente alguna anécdota que te haya pasado, quizás algún chascarro. Una cosa terrible es que mi amiga Pussy me regaló unas botas. Y un día llegué, que estupenda, voy bajando la escalera al camarín y me saqué la mierda. Se me rompió el taco, pero menos mal, una siempre preparada tenía otra bota en mi bolsa. Acá en Fiesta Guau somos personas que respetamos, nos queremos y está abierta a todo tipo de gente. Tú, amiga, como estés en la casa, weona, como quieras venir, acá te vamos a recibir y te vamos a cuidar. Porque Fiesta Guau es un espacio seguro e inclusivo. Oye, sí, así nos hemos dado cuenta. El estilo de gente, la gente comparte, se conocen, tienen patio de fumadores, terraza. Oye, pero aparte te quiero preguntar, ¿qué te parece ver a todas tus compañeras, estar con ellas, disfrutando? Estoy muy contenta porque todas las chicas que están han sido chicas que han trabajado junto a nosotras. Entonces, como es una fiesta y el aniversario, qué mejor que estar con todas las que siempre vienen. Oye, y si tuviéramos que elegir quizás a la más emblemática, ¿quién sería? Yo creo que emblemática tenemos acá en la quinta región a Lady Pussy, reina del mameluco, única. Mira, va llevando un punto entonces la Lady Pussy porque vamos a preguntarle a todos a ver quién gana. Eso, me gusta. Oye, mi Cookie, entonces te voy a dejar, sigue disfrutando, pasándolo excelente y te voy a cobrar la palabra para que vamos a lavar. Eso me gustó. Un beso grande a todos en sus casas y los esperamos en Fiesta Guau. Bruna, ¿cómo estás? Oli, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí ya disfrutando y conociendo todo lo que es su casa, su fiesta, su aniversario acá, que toda la gente lo va a poder ver también por Canal FEM. ¿Qué te parece a ti ya estar aquí en el aniversario con la casa repleta de gente? Mira, ha sido una experiencia súper entretenida. Llegamos temprano con las chicas, nos arreglamos únicas. Así que muy bien, le estamos disfrutando. Es la primera vez que me invitan al aniversario de Guau. Por ende, muy agradecida. Ya se ha vuelto como una segunda casa para mí. Así que nada, muy feliz y disfrutando. Eso viene. Te quiero preguntar, ¿alguna anécdota que te haya pasado quizás aquí? ¿Que te hayas caído? ¿Que te hayan coqueteado? Mira, la verdad no me caigo, he tenido la suerte de que no me he caído. Lo más terrible, perdí una uña la semana pasada, nada más. Pero siempre pasan cosas en los camarines. Yo creo que todas las cosas más graciosas están en el camarín mientras estamos compartiendo abajo, sin tanto ruido, porque al final igual cuando estamos arriba en el escenario estamos bailando, estamos trabajando. Así que las instancias se dan más abajo y es bastante entretenido. Yo se lo aconsejo, vuélvanse de draga para que lo vivan, chiquillos. Oye, siempre yo creo que eso es como lo que pasa en todo, en tanto disco, Pablo, los camarines. Siempre entre ustedes son mucho más entretenidos. Algo que me puedas contar, quizás. Aquí no va a salir en ninguna parte. Mira. Para los dos. Mira, algo en particular no puedo contar porque lo que es saber de quién voy a hablar hace muchas cosas muy entretenidas. Me ha sacado unas carcajadas únicas a la Lady Pussy. Yo encuentro que es una anfitriona, pero maravillosa, en conjunto con mi hermanita la Cookie. Pero la Pussy me saca una risa semana a semana, porque ya vengo casi todas las semanas y es muy entretenida. Oye, Bruna, por último quiero que deje invitada a la gente a que siga viniendo, que siga conociendo los fines de semana, tras fin de semana. Obviamente, invitar a todas las personas, a todos los chiquillos, tanto de Valpo, Viña, Santiago, igual, vénganse para acá los fines de semana, que están, pero únicas las fiestas, están muy entretenido el ambiente, se llenan, tú vas a ver eso, en un rato más va a estar, pero lleno, único, ya estamos ya más o menos ya.
Así que nada, vengan a vivir la experiencia de WOW, que es maravillosa. Todos invitados, obviamente. Oye, no, y aparte que no hay solamente una pista. Vemos, en el quinto piso tenemos dos pistas, abajo tenemos una pista para mayores de edad, triple X. Mira, a mí me dijeron que iba a haber un cuarto oscuro y yo me puse un poco nerviosa, tal vez ansiosa también. Dije, ¿y si me pierdo por ahí esta noche? Veamos qué pasa, pero algo así me contaron. Bueno, sé que tenemos dos pisos. Está pero único el aniversario. Vénganse al tiro nomás. Oye, pero yo creo que tú no vayas a poder entrar porque andáis muy brillante. Te vaya a ver al tiro en el cuarto oscuro. Oye, en todo caso, no. Y aparte, un secreto ando con marido. Entonces, mi amor, vamos. ¡Ella! Anda a cambiarte el vestido, bajá y después subí y te ponías. No, espérate que con el segundo look, mira, si esto ya es impactante, el segundo se viene mucho más. Más en la temática de WOW, que es harta piel, más cuerpón, más urbano. Así que ahí nos vamos a seguir viendo, obviamente. Muchas gracias, Bruna, que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien. Un besito. Oye, y acá continuamos con ella, Rebel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, mi amor? Bien, también aquí celebrando un año más de WOW. ¿Y tú cómo lo has pasado el día de hoy? Increíble, estaba empezando la noche recién. Me encanta que nos juntamos todas, hasta toda mi familia acá, House Esmeralda. Quedamos, estoy muy feliz de estar acá. Ojalá pasarlo bien. Siempre que hay carrete de aniversario se da todo el día hasta las 7 de la mañana. Así que, Oye, mira, te veo bien producida, bien glamorosa. Es que en realidad yo estoy en otro plano. Hace un rato que yo me fui para otro planeta. Pero todo bien, amiga, me encanta darlo con el look, que todas se preocupen, la gente también viene como con su outfit y es muy bacán, me siento muy feliz. Oye, Rebel, cuéntame, tú ya has venido a otra fiesta, yo te he visto, ¿te ha pasado algún chascarro aquí en WOW? Una vez me fui a besuquear con un niño que me seguía en Instagram, me dijo, oye, démonos unos besitos, y yo como, ¡ah! Y fuimos por buena, nos dimos los besos, después fue donde las niñas y todos los hocicos rojos acá. Mira. Yo me voy a acordar de eso porque la Robert me vieron todas. Mira, te pasó bien por andar haciendo la amorosa, la coqueta. Es que así soy un poco. ¿Y lo has vuelto a ver? ¿Lo has vuelto a ver ahora? No, lo bloqueé al tiro porque después va a andar lleno. Entonces los hocicos que me comió a mí, entonces no. Yeah. Oye, entonces no te quiero preguntar en qué pista lo conociste o en qué lugar. Era cuando hacían WOW allá en La Salina, cantaba ese local, que estaba da el mar y toda la wea, era allá, po. Ahí había un rincón como oscurito, hoy día igual tenemos el cuarto oscuro acá, po. Así que si viene el hombre, me está viendo, que se acuerde cuando me dejó toda besuqueada por el dedo de la cara. ¿Cuándo te corrió todo el maquillaje, todo el...? Nunca me voy a olvidar. Oye, Rebel, ¿qué te parece? Aparte de estar con todas tus compañeras, encontrarte con ellas nuevamente. Sí, hermoso. Vamos a poder trabajar con las niñas. Somos una generación que empezó junta, entonces como ir viendo el avance en su trabajo, en lo que han ido logrando con el tiempo. Es hermoso para mí, las quiero mucho, en verdad. Oye, Rebel, por último, invita a la gente que venga a conocer Fiestas WOW. Por supuesto, dejo este mensaje de invitación para todas las personas que ven este canal, que vengan a la fiesta de WOW acá en Valparaíso, se da todo, weona, un mameluco. ¡Oiga! No puede faltar el dueño y creador también de la fiesta de WOW. ¿Cómo estáis? Súper bien, ¿ustedes, chicos? ¿Cómo están? Bien, pasándolo bien, conociendo también de tu casa, de tu espacio. Pasaron los nervios, ansia. Ya estamos más tranquilos, tuvimos una semana súper intensa para poder como producir todo como corresponde y ahora ya está llegando la gente y todo bien. Oye, cuéntame, quiero saber un poquito más en detalle. Vemos hartas drag que también trabajan contigo, son de regiones. ¿Cómo fue ese casting, quizás, de invitarla a ella, no a otra? Bueno, en general, el día de hoy cumplimos 6 años y las drag que tenemos el día de hoy son como las que han estado como trabajando como de base durante todo este tiempo. Las que están el día de hoy son como las que más recurrentes, pero igual trabajamos con muchas otras más. Hemos trabajado con hartas como a nivel general, en verdad. Oye, Robert, ¿y qué te ha parecido también el recibimiento de la gente? Vemos ya los dos pisos repletos de gente, la gente sigue entrando. Sí, es que es el aniversario, pues entonces tenemos que darlo todo, pues. Tiene que ser así.
Oye, ¿alguna sorpresa que se venga? Se vienen, tienes que ahí captarlo, verlo, porque tenemos hartas sorpresas durante la noche. Oye, Robert, quiero que invite también a la gente que es de región o que viene a vacacionar acá a la quinta región, que vengan y que los conozcan a ustedes. Sí, pues lo dejamos a todos invitados a Fiestas Wow. Tenemos planificado hasta el mes de julio, todos los sábados acá en el Alto San Andrés. Así que nada, pues la información más que nada está en el Instagram, @fiestaswow, ahí está como todo siempre. Y ahí la información de base, pues. Oye, y agradecer igual a ustedes que hayan venido el día de hoy. Para mí es bacán, porque igual como que de pronto cuesta que vengan como a regiones, canales como ustedes, yo sé que son como de la sexta región. Bueno, de la sexta y la metropolitana, ¿eh? Claro, pues entonces estoy igual como súper contento, quiero dar las gracias que hayan aceptado la invitación y estén con nosotros, porque igual es importante que nos conozcan en otros lugares y yo creo que con esto también como que van a conocer un poco el concepto de la fiesta, así que bacán. No, esa es la idea, los agradecimientos son a ustedes por invitarnos y vamos a estar dándolo todo con la gente, vamos a hacer algunos concursos, así que todos lo van a poder ver por la pantalla de Canal. Ya, pues bacán. Un besito para todos. Gracias. Oye, Electra, ya estamos celebrando con la casa llena. Nuevo aniversario de Fiestas Wow. ¿Qué te ha parecido hasta el momento todo lo que se ha vivido? Incre. Me encantó. Estaba la gente, como que siento que a veces nos llama a nosotros la atención en verdad. Como el hecho de que haya mucha gente y eso te hace sentir muy eufórica. Y el hecho de que sea el aniversario. Estamos acá desde la pandemia, de cuando empezó. En el patio estábamos. Y ahora está esto de Incre. Me gusta demasiado. Es muy hermoso. Oye, más de una pista, ya tienen distintos estilos, hasta un cuarto oscuro, me dijeron que... Zona Cruising. Ah, hay que aclararlo. Después de las 5 vamos. ¿Cómo? Digo, cuando ya no hay que salir de nueva cena. Eso mismo. ¿Algo que te haya pasado, quizá algún imprevisto en el escenario, en la escalera? No voy a nombrar la cantidad de dinero, pero yo soy nuevita, entonces vinimos aquí probando oportunidades... Y hubo un fin de semana que abrieron como el patio entero abajo y se juntaron como 200 personas. Imagínate que todas esas personas te dieran 1,000 pesos. Nos fuimos con una propina única después de haber venido aquí como con muy poquitas mesas y fue hermoso. Y que por eso me gusta que esté lleno. Como que en verdad es como la gente valoró todo el camino que hay hasta ahora, porque después de la pandemia como que las cosas se perdieron un poco. Y le pudimos dar una nueva frescura, una nueva ola. Y aquí estamos, po. Oye, pero y ahora compartir con todas tus compañeras, con todas las drag en escena, ¿qué sientes tú? Siendo quizás tan nueva como dices tú misma. Es que está mi familia entera, está la Muba, la Mami, está la Bélica, la tía, está la Rebel, la Baby, la Rafa, somos toda una familia. ¿Me podría sentir atrapada? Igual lo miro y es como, qué sueño, yo estaba abajo hace 2 años atrás. Y ahora verlo y estar ahí, estar con la familia, hermosa. Sí, es que ay, estoy muy emocionada igual, verdad. Oye, Leite, por último, algo que decir, invita también a la gente a que venga, que conozca todo lo que son las fiestas Wow. Look at this face, bitch. Eso van a encontrar acá. Pura regia, música incre, el reggaetón lo da, el tech lo da, mirando hacia... Bueno, hacia el mar, está ahí pasando el mar. Así que vengan, po, vengan a disfrutar. Es una alternativa nueva, una alternativa de puras chicas trans, de base. Así que eso, pues vengan para acá nomás. Muchas gracias, Electra, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien.
abrimos. Ven a visitarnos o haz tu pedido porque hacemos delivery en toda la ciudad, Jardín. Sí, nuevo Mako Sushi Viña del Mar, en pleno centro de la ciudad. Disfruta un momento increíble, ya estamos atendiendo. ¡Mmm, qué rico es Mako Sushi! Ahora en Viña del Mar. Seguimos aquí en Fiesta Wow con Ana. ¿Cómo estás, Ana Balmánica? Muy bien, ¿y tú? Bien, también aquí ya celebrando un nuevo aniversario de Fiesta Wow. Directamente Canal FEM viene a cubrir todo. Ay, sí. Acá estamos en la Fiesta Wow haciendo los regios en el aniversario XXL. Oye, ¿sí que te parece ya tener la casa llena? Vemos las pistas repletas, toda la gente muy emocionada y muy prendida. Así es, están tres pistas hoy día, tecno, reggaetón, pop, haciendo los chanchos, bacán. Oye, tú ya, yo te he visto en las redes sociales, tú has venido también antes a las Fiestas Wow. Quiero que me cuentes, ¿te ha pasado alguna anécdota acá en Fiestas Wow, en los escenarios, los camarines, en la escalera? La verdad es que nada, muy especial, siempre pasándolo bien, todas las chiquillas muy simpáticas, así que no, siempre se pasa bien acá en las Fiestas Wow. Quiero que también aproveches de invitar a la gente que venga, que conozca estas propuestas de Fiesta Wow acá en la Quinta Región. Ah, sí, por supuesto, toda la gente de la Quinta Región, vengan a las Fiestas Wow a conocerlo, a perrear, a darlo todo. Y nada, pues va a pasarlo bien o no. Oye, y así vemos, mira la gente para allá, lo está dando todo. ¿Y tú cómo perrearías esta canción? A ver. Mira, hasta abajo. Eso, mira. Todo acá en la Fiesta Wow. Que yo soy una clásica, yo no soy tan perreo, pero me gusta igual, lo intento. Un beso aquí en la tienda. Oye, mira, la gente está muy motivada. ¡Ay, hola, cagá! ¡Qué hola, cagá! No, se descontroló todo. Continúo aquí tomando y mira con quién me encuentro. ¡Salud! ¡Salud, mi mamá! Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, huevona? Aquí llegué así de Santiago, llegué calladita sola. Mira, estamos nomás, pues yo también llegué. ¡Ah, no! Llegué, dejó huevona. Oye, pero ya nos encontramos acá, el aniversario de Fiestas Wow, la casa llena. ¿Qué te parece el recibimiento, la respuesta de la gente? Oye, a morir esta noche la gente, pero está de bomba, la casa está pero repleta. No se puede bailar en ningún lado, huevona, el calor es único. Y los roces, ¿pa' qué? ¿Y los qué? Y los roces nada más, pero que... Ahora es que yo ando ahora con mi abanico como soy tribalera, mira. Mira, yo estaba buscando una pista tribalera, pero abajo la mía música me extraña y yo estaba pegándome la pared sola como papá. ¿Tú abajo andabas buscando la otra pista que está? ¿Cuál? ¿Es una cuál? Que no, dijeron que era cochina. ¡Vos mismo vas a bajolear! No, yo no, ¿qué es eso? Si yo soy súper santa, yo no le hago nada de esas cosas, me das trampo, ¿verdad? Y yo soy muy señorita. Mira, dijimos cuarto oscuro y hasta te reíste. Es que parece que tengo una pesadilla. Soñé algo parecido, hija la weona. Oye, ¿qué te parece ver a todas también, de todas estas drag que están acá en el show? Te hemos visto bailando y cojear con todas ellas. Oye, sí, mira, yo lo compartí con la mayoría de las transformistas, pero son todas sequísimas, son todas estupendas, maravillosas. Bueno, hay como 12 transformistas hoy día. Está la cagada esta casa, está, pero qué revienta. Y todos lo estamos dando todo por el 100%. Oye, Fran, pásalo bien, disfruta y sigue compartiendo también con todo. Hoy sí, es la idea, estamos de aniversario, la casa está, pero de fiesta, de bomba, esta hueá dura hasta las 7 de la mañana. Parece que me quedo botada sola en la plaza Chaurre con los bigotes, pero vivo. Pero bueno, quedarlo todo nomás, pues a eso vinimos, a curarlo y dejarla cagar, hija la weona. Oye, yo me voy a quedar ahí viendo el amanecer. No, yo pensé que hoy día era año nuevo porque quería ver los juegos artificiales. ¡Ah, la otra re perdida! ¿Es año nuevo? No, parece, no. Oye, pasó lo increíble. Bacán Canal FE que esté grabando este evento tan importante. Y bueno, la fiesta está, pero a morir. Muchas gracias, Fran. Disfruta. Y te vemos bien angelical, así como que estamos como en la nube. Sí, hoy ya soy un profiterol.
full tool. Hoy día salí de mi zona de confort, full rosadito, pero mira, hay que innovar siempre. Y vienes trabajando hace como 4 años con WOW. Te quiero preguntar alguna anécdota que hayas tenido en estos 4 años, que te haya pasado algo. Siempre me cayó en la escalera. Está aquí. Una vez que sentada de boto abajo, 9 peldaños de una, y siempre me caigo. Así que ahora con cuidado agarrándome bien del pasamano. No me vas a creer, pero yo estaba en la orilla de ahí a la baranda y tú bajaste y yo te vi que tú ibas ahí como en las patitas. No, y ando con esto que no puedo ver nada, entonces tengo que ir como así caminando, real. No, pero increíble todo. Sí, me di cuenta. Oye, Bélica, y quiero que invite a la gente que cuando vengan a la quinta región, vengan a las fiestas WOW, las conozcan a ustedes y conozcan el espacio. Toda la gente invitada, el mejor carrete de la quinta región en fiestas WOW, Alto San Andrés. Atento a las redes sociales y siempre estamos todas las chiquillas acá para pasarlo bien y bailar y todo. Y una buena discola que te las preparan acá. 80-20, las mejores. Todavía no he tomado nada. Yo te invito. ¡Vamos al tiro! 80-20, vamos. Es que a mí me las preparan así porque ya me conocen. Y con 2 hielos porque si no, no es piscola. Yo soy piscolera pero de los 15. Creo que mi nueva mejor amiga. Cuando vengan a fiestas WOW, él es el indicado. De las 80-20 con 2 de hielo. Y hay que decirle algo. No, lo que pasa es que hay una cosa. Miren esto. 2 de hielo, 80 de pisco, 20 de Coca-Cola. Por favor, pruébala. Te lo regalo. Ahora que yo a cargo de este programa. ¿Qué te pareció? ¡Jamás! Así que ya saben, en fiesta WOW, las mejores piscolas, 80-20. Y nos vamos a bailar ahora, ¿no? ¡Vamos! Y al cuarto oscuro te vi. Oye, mira la que me encuentro aquí en los pasillos de fiestas WOW, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú, Teddy? ¿Cómo estás? Qué rico verte acá. Sí, bien, aquí conociendo un poquito de fiestas WOW, primera vez que vengo, pero le he pasado muy bien. Ya se encuentran celebrando un nuevo aniversario. ¿Qué te parece estar la casa repleta? Está repleta y además tiene distintas pistas. La gente de acá, de Valpo, tiene mucha energía, es muy fiestera, es muy rica para carretear. Son demasiado cariñosas acá en Valpo y en WOW, se pasa súper bien. Oye, ¿y no hay solo pistas? Porque me dijeron que había hasta un cuarto oscuro. Hoy día hay un salón de cruising, pero ya está, o sea, ya debe haber gente follando por ahí. Pero me dijeron que no podía ir a grabar. Es que si quieres grabar tienes que hacerlo con el teléfono porque así generas contenido para OnlyFans. ¿En alguna oportunidad te ha pasado algún imprevisto? ¿Algo que te recuerdes? Yo creo que no, solamente acá no ha pasado nada raro. Yo creo que siempre que vengo a la quinta me curo, yo no sé por qué. Como que yo tomo copete igual como todo el mundo. Pero acá siempre quedo raja, weón, y me tomo 2 piscolas. Algo me deben hacer, cariñito. Echan algo, yo creo, en el... A lo mejor me quieren llevar por ahí. Tienen más de 12 transformistas, drag en escena. ¿Qué te parece encontrarte también con tus compañeras? Me parece hermosa la instancia porque no solo junta WOW transformistas, performers, como... Hay de todo un poco y eso es bonito porque lo que estamos mostrando es un trabajo artístico más que solamente una cosa. Es bonito juntarse y apañarse en el camarín también, así que es bacán trabajar con varias porque... Nos conocemos y aprendemos cosas distintas de cada una. Oye, pero mira, como estamos celebrando, no estamos paqueteados ni nada, tómate un trago porque lo tienes ahí a la cámara con la gente. Yo le dije a Teddy, no me grabéis tomando. Sí, pero estamos celebrando. Pero Coca-Cola se toma en todos lados. Oye, Muba, por último, quiero que invite a la gente a que venga y también le mande un saludo quizás a la gente que te viene a ver y te sigue. Oye, sí, siempre vengan a WOW, son todos bienvenides, bienvenidas, bienvenidos, acá se pasa bien, nadie está pendiente de cómo baila, de con la ropa que se pone, vienen todo el mundo a bailar y tienen distintos tipos de música en distintos espacios, así que venga Valpo, venga WOW también, y eso, gracias por estar acá, qué bonito. Muchas gracias a ti. Ya nos encontramos celebrando un nuevo aniversario de fiestas WOW. Ya está toda la disco llena, todos los 2 pisos. ¿Qué te parece la recepción de la gente?
Buenísima, aquí en Fiesta Guau, siempre el mameluco es único, mi amor. Así que maravipupi todo lo que hemos estado pasando. Y eso, que la gente siga disfrutando como siempre, que se sienta segura. Y todo, pues, la gente que conozca de Santiago y de todos lados, lo que se vive acá en Valparaíso. Quiero preguntarte, yo sé que tú ya has participado en hartas fiestas Guau, tú ya eres estable. ¿Alguna anécdota que tengas, quizá algo que te haya pasado aquí en las Fiestas Guau? Es que acá en Fiestas Guau todos los fines de semana son mameluco único. Tienes que vivirlos. Mira, pero como ¿qué podría hacer o qué podría recomendar? ¿Recomendar qué? No sé, que la gente pueda venir, vivir la experiencia. Sí, pues siempre se ve la historia, la misma gente que viene por primera vez y queda encantada acá y sigue viniendo de todos lados. Acá se pasa único, el ambiente es distinto, es de compañía, de apañe, es otro hueveo, ¿cachai? Como que nada de veleidades ni cosas como raras. Acá todas son bienvenidas y nos apoyamos entre todas. Eso, es lo distinto. Oye, entonces aprovecha también por las pantallas de Canal FEM de invitar a la gente que venga, que las conozca y que disfrute de también una noche acá en la Quinta Región. Sí, claro. Oye, invitar a toda la gente que ve este mameluco único, por supuesto, que venga acá a disfrutar y a conocer Fiesta Guau en Valparaíso, se pasa único. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oye, mira, yo te quiero preguntar algo porque a mí me dijeron los invitados, los principales... Cámara, mira, enfócame allá. Allá hay un ascensor. Los invitados suben por el ascensor y la gente normal por los 5 pisos. ¿Por dónde venís subiendo, Miquel? Lo que pasa es que me estoy preparando para el juego más extremo, All Star. ¡Mentirosa! ¿Te hicieron subir los 5 pisos? Bueno, es que primera vez que vengo, entonces no estaba ahí viendo qué es lo que pasaba. Yo creo que el Miquel se vino por allá porque supiste que está el cuarto oscuro abajo, ¿no? Pa todo. De cruces leí por ahí que después voy a ir a averiguar de qué se trata. No, hoy ya se da todo acá en Guau más de 4 pistas, así que vamos a estar subiendo y bajando escaleras. Oye, señor director, pero... yo no leí fiesta, pista ranchera. ¿Por qué hablas de ranchera? Porque es un especial de especial, tipo 9 de la mañana. Te invito a que pases, pero te voy a dar un consejo. El mismo que me dieron a mí por atrás. Al medio hay un piso de vidrio. No me dijeron, Tevi, evítalo. Yo te digo, Miquel, evítalo también. No me paro ni cagando, bueno, si no vamos a caer todas para abajo, me muero. Oye, y seguimos acá con Baby Angel, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos en Fiestas Guau, pasándolo increíble. Oye, así ya vimos gogueando en el escenario. ¿Qué te pareció la recepción, el público, la casa llena? Estoy shook porque hay mucha gente, la gente está como prendida. Se siente que es el aniversario de Fiestas Guau, así que nada, bacán. Bacán que la gente haya apañado la fiesta. Hay caleta de gogo hoy día, así que lo estamos pasando bien. Oye, tú más o menos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando acá en Fiestas Guau? Uy, yo partí cuando tenía como 18, 17, así como por ahí. Cuando yo partí haciendo drag. Y ahora tengo 21, así que ahí van, sacan el cálculo. Oye, ¿te ha pasado alguna anécdota que está en el escenario, en el show, la escalera? ¿Sabís qué? Lo único terrible es subir la escalera, pero no me he caído, no me ha pasado nada. Oye, quiero también que aproveches de invitar a la gente a que venga, que conozca las fiestas, que las conozcan a ustedes también. Sí, oye, vengan a Fiestas Guau aquí en Valparaíso. Tengo un espacio seguro para que vengan a bailar con sus amigues, que lo pasen bien y eso, pues te esperamos y eso. Muchas gracias, que estén muy bien. Choose.
En Dano Sandwich podrás encontrar productos ricos y de calidad para compartir en familia. Papas fritas, nuggets, chorrillanas, variedades de sándwich y mucho más. Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla en la puerta de tu casa. ¿Te cuidas? ¡Nos cuidamos! ¡Mmm! ¡Qué rico es Dano Sandwich! Tag me. Con otro invitado y parte de la fiesta, mira, con un look muy transgresor. Lelo, ¿cómo estás? Bien, y usted, acá estoy celebrando la fiesta. Wow, weón, viene a darlo todo. En verdad, porque conozco a todas las chiquillas, pues, a todas las drag, ¿cachai? Entonces, quería venir, pues, tenía que venir, sí o sí. Oye, así es, ya celebrando un nuevo aniversario, la casa ya repleta, las pistas repletas. ¿Qué te ha parecido el aniversario el día de hoy? La verdad es que me parece de verdad de alto nivel, y las drag más connotadas, así que bacán, pues, unos outfits espectaculares, había que venir al nivel, obviamente. Así que acá estamos dándolo todo también, pues, ya viene harta gente, weón. Está repleto y sigue llegando gente, Oye, creo que muestre, ya que dice todo los looks, muestra el tuyo también hoy día, mira. Una vuelta a la cámara, mira. Oye. Venía al nivel, po, tú cachai, po. Aparte tú, yo también soy artista, soy diseñador y obviamente hay que traer lo que uno hace también, po. Oye, pero no me vayas a decir que con ese look, porque me dijeron que había como algo de un cuarto oscuro, que le dicen cosas así, no sé. Puta, yo no sé esas cosas. Ay, no, pero tendré que aprender, creo. Tendré que seguir la flecha, porque hay flechas que dicen cuarto oscuro. Claro. No, bro, no sé, primera vez que veo que en una disco hagan eso, en verdad. Yo había venido a hacer evento acá a la Guau y no sabía que ya estaban así tan open mind. Pero bien, pues, que disfrutar, pues. Oye, no, pásalo bien, disfruta, ¿no? No, gracias por la invitación también a los de la fiesta, así que bacán. Un besito a todos y que la gente lo pase bien y que se atreva más, weón. Tanta maldita fama, tantos cagüines que no la veía. El escándalo de la semana. La reina del chisme. Acá andamos haciendo venimos a hacer como un estudio mercado con mi compañera aquí, que somos del censo también. Oye, mira, Nina, ¿cómo está tanto aquí tiempo? Aquí bien Warrior, representando como siempre, amigo. A los altos videos. Te vi en el terminal, pues fue como, hola, Katiuska. ¿Qué? Yo te vi. Yo andaba de Sibila, una mujer como media lesbiana, mi extraña. Oye, ya te vimos salir a escena, ¿qué te pareció? Oh, toda la gente que... Me siento como una niña nueva, caga de calor, una cascada humana, las cataratas del Niágara. Pero como un poco así como, ay, como tímida, como, ay, estas son las fiestas, wow, me dan permiso, como así. Oye, pero como que niña nueva. No, pero como que ahora hacemos como un nuevo cambio, pero nunca habíamos llevado cuerpo. Oye, ahora mira, cuerpo. Eso lo estábamos conversando, quiero que lo muestre a la gente, mira, un nuevo cambio de Nina. Pato, adiós, porque me siento como muy chica arcángel. Ella, pasito tuntú, gracias, pasito. No es del arcángel ese nombre, esa canción. Ay, de fe. Quiero que me comentes qué te ha pasado, si has tenido alguna anécdota acá. Hay tantas. Ya llevo como 6 años fiesta guau, pues. Yo me he caído aquí, he pasado de todo, no fuerte. Me encanta guau porque es un espacio, tú ves súper libre, disfrutar. Un poco caluroso el puerto, te agarra un aire y no te suelta, una magia del puerto, pero me gusta, un fuego, wow, y que sean muchos años más, te amo Roberto, mi guaguita, nos vemos en el cuarto oscuro, poto con poto. Oye, ¿sí? ¿Dónde te caíste? Porque la Rebel fue la primera que te acusó que te habías caído en la escalera. Sí, pues mira, sicona.com, sí, yo me caí acá, me caí ahí arriba igual, y que había llegado con la Oxman, lo que pasa, eso fue lo que pasó. Y como que, ay, me dio como algo en la cabeza, no sé. Y casi me voy con DJ y todo. ¿Y qué te pareció reencontrarte con tus compañeras? Más de 10 drag en escena. Fuerte, me siento así como tímida. No sé, me da como un miedo. El festival de los codazos. Me gusta ese escándalo. Te tengo hasta viento, mira, para que llegue todas esas expresiones. Oh, el festival del codazo, me gusta.
Oye, Nina invita a la gente que ve a través de las pantallas de Canal FEM que vengan a Guau, la Quinta Región. Vengan, Guau es la opción aquí en la Quinta Región. Por favor, vengan, aquí se pasa rico, estupendo, para todos. Eso es lo más importante, lo que me gusta acá. Y a disfrutar nomás, porque lo que pasa en Valpo queda en Valpa. ¿Cómo estamos? Estoy bien, ¿y tú, Nina? ¿Cómo estáis? ¡Ay, cansada! Por favor, unas palabras para Guau Aniversario. Ah, estoy muy feliz de estar acá en Guau, porque Guau me ha abierto las puertas para trabajar muchas veces y siempre ha sido una linda experiencia, así que es bacán estar acá. Y agradezco que desde un principio siempre nos apañen y nos traigan a trabajar y nos traten bacán, güey. Mi compañera, mi hermana, Chica Perso, acá estamos presentes. Rocco, ¿dónde estás? Feliz aniversario, Guau, que sean muchos más. Ya que con la Nina nos reencontramos después de 3 años. Fuerte todo. La felicidad, la felicidad. ¿Cómo la pasado esta noche en fiesta, Guau? Ah, no, la cagaste. No escuchamos nada, hay como 40 grados Celsius. ¿Cómo lo pasaron en fiesta, Guau? Estupendo, 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 igual que ella, estupendo. Vuelta, vuelta, vuelta. Eso, 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 eso. Ahora tú, ahora tú. Toma. ¿Cómo quedaste? Craquelada. ¿Cómo la han pasado? Muy bien, excelente. Wow. ¿Cómo la han pasado? Regio, regio, siempre regio, regio. ¡Ay, on fire, weón! On fire, on fire. ¡Saludos a mi marido, Juan Ignacio, te amo! Falsa, falsa, falsa y mentirosa. Estamos por el rostro del canal. Esta es una fiesta del canal. ¿Cómo está mi viejo? Miquel, dalo, dalo todo en la pista, a ver, dalo todo. ¡Dalo todo! ¡Hannah Montana! Cowboy, cowgirl. ¿Pero a dónde se le quedó el caballo? Mira, esto, yo soy la Jenny de Toy Story. Mamá, llévame. ¿A dónde me trajiste? ¿Qué ves acá? Ay, perdón, ¿qué ves acá? Mira, sala de cruche. Mira, lo que pasa es que aquí hay muchos autos. Muchos autos, mucha moto, mucha bicicleta. Y se cruzan. Pasan las motos, los Volkswagen, los Lamborghini, se cruzan. No te di toda la vuelta para decir lo que es esto. Ah, no. Lo que pasa es que un olor. Claro, lo que pasa es que yo no entiendo, yo soy una chica nueva, no entiendo el cruising, yo pensé que era como un cruce de auto, bicicleta, el olor me llamó, esencia natural. Mira cómo se va la vieja, mira, mírala, mírate, Demi, mírate. Ay no, un olor, mamá. Mira. Oye, y acá estamos ya finalizando lo que fue el aniversario de fiestas. ¡Wow! Traigan agua inopotable. Oye, no, muchas gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal, pasarlo muy bien. Pero antes de que nos vamos, recuerden que tenemos un desafío para Nina LeBlanc, el paso de Anita. Mira, te vamos a hacer espacio. ¡Eso, eso!